Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la inauguración de la exposición Joaquín Michavila, El dominio del color. Para ello voy a comenzar saludando a las personas que me acompañan aquí delante. En primer lugar, Ángeles Gómez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe. Buenas tardes. También Mar Beltrán, técnica de cultura de la Fundación Bancaja de Valencia, amiga, compañera y ya casi una más dentro de la Fundación Bancaja de Segorbe por las veces que nos ha visitado y que hoy comisionará también la exposición. Bienvenida a Segorbe y bienvenida al edificio Garcés Mar. Un placer, de nuevo. Muy bien. También saludar a los compañeros de la comisión delegada que estáis aquí hoy acompañándonos, a los representantes de las diferentes asociaciones que habéis venido a la inauguración de esta exposición, al público en general, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. Hoy inauguramos una exposición más que da comienzo a este nuevo ciclo de difusión del arte dentro del edificio Garcerán, en Segorbe, de la Fundación Bancaja. Y es un año que se presenta como muy importante en primer lugar para la Fundación Bancaja de Valencia porque va a estar presente en sendas exposiciones de personajes, de artistas de rango internacional como son Picasso y Sorolla, por lo tanto va a ser una buena oportunidad para poder visitar algunas exposiciones que se van a organizar en Valencia, pero también va a ser un año muy importante para nosotros, para la Fundación Bancaja Segorbe. Por ese motivo, hemos decidido comenzar este ciclo de actividades, este ciclo de exposiciones, sobre todo exposición de arte, con Michavila, un personaje castellonense, representante de lo que sería el arte contemporáneo valenciano, y a través del cual vamos a poder ver en sus 20 obras que se han seleccionado para esta exposición, que es un artista vanguardista que está a la altura de grandes artistas de la comunidad valenciana y también de rango internacional, y que sus obras, las obras que se han seleccionado para aquí, repasan de alguna manera todo lo que ha sido su trayectoria, pero basándose en un elemento esencial de su obra, como es la luz dentro de cada una de las imágenes que van a poder ver después todos ustedes y que les acompañará Mar en una exposición donde nos adelantará mucha información y sobre todo nos profundizará en las características que las han elaborado. Antes de pasar más adelante, sí que quisiera leer unas pequeñas palabras, un poquito, para poderles plantear ya un comienzo de lo que es la Michavila, la exposición que estamos aquí inaugurando y que también les adentre dentro de lo que va a ser lo que vamos a ver a posteriori. Michavila es un artista integral que desde sus inicios buscó la libertad en la expresión artística y con ella la renovación del lenguaje paisajístico valenciano. A él le debemos las emblemáticas estampas de la Albufera, un espacio natural que supo situar en el lugar que merece en la historia de la pintura de paisajes. Algunas de estas obras forman parte de esta muestra, que entre óleos y obra gráfica incluye también piezas de sus primeras etapas artísticas, centradas en el realismo y la figuración en sus inicios y el constructivismo después, que evolucionó hacia la abstracción y el protagonismo del reflejo de la luz y el color en la naturaleza en sus trabajos. Una experiencia que en esta ocasión permite ahondar en la obra y el alma de un artista que supo aunar de forma magistral la pasión por la vanguardia y el amor por las raíces y el territorio. Estamos, por tanto, ante el inicio de una temporada cultural que no podría tener mejor representante que Joaquín Michavila, uno de los artistas valencianos más relevantes, como he dicho anteriormente, dentro del arte contemporáneo valenciano. Y para nosotros ha sido el punto de partida de este importante año, como he dicho anteriormente, porque es un año que para nosotros también lo queremos situar dentro de tres iniciativas importantes que refuercen todo lo que está siendo nuestro proyecto. En primer lugar, consolidar todas las actividades que estamos realizando durante los últimos años, como son Ad Libitum y Funda Escena, las cuales se están desarrollando tanto en Segorbe como en la comarca del Alto Palancia y Alto Mijares. También completar lo que sería el paisaje artístico, cultural y social de nuestras comarcas con más actividad propia, de forma que podamos llegar a más gentes y de más diversas formas, y sobre todo convertir este espacio, la Casa Garcerán, el edificio Garcerán, en un referente dentro de la divulgación de la cultura y la difusión del arte, sin perder, por supuesto, de vista lo que sería la acción social que desarrollaremos a través de diferentes talleres.
Todo esto será posible, sin lugar a duda, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, como siempre ha sido hasta estos días y con quien hemos trabajado y queremos seguir trabajando. Por lo tanto, gracias por toda la colaboración que el Ayuntamiento nos brinda. Por supuesto, gracias a la Fundación Bancaja, desde Valencia siempre recibimos el apoyo, siempre tenemos ese aliento de continuar trabajando y esforzándonos por crecer y por mejorar. Por lo tanto, ahí estará nuestro motor de cambio. Y, cómo no, pues a través de todos ustedes, del público que al final nos anima, nos empuja, nos da ganas de tirar hacia adelante, y por nuestra parte pues no quedará ese esfuerzo de intentar llegar más lejos y con más cosas para que todos ustedes se puedan beneficiar. En este sentido, no me queda más que invitar a todas las personas que nos estarán viendo desde sus casas a través de TV4 Segorbe y también a los que están aquí con nosotros en la presentación de esta inauguración, de esta exposición, a que vengan a visitar las 20 obras de Micha Vila, una obra que va a dar comienzo a este año importante para la Fundación Bancaja. Ya ha comenzado con este cambio de ubicación, no es por cualquier cosa, sino que estamos ya comenzando con un movimiento de todos los espacios para ponerlos en boga, y que hasta el día 9 de abril estará abierta y que podrán visitarla en los horarios habituales de apertura de este edificio Garcerán. Por tanto, nada más por mi parte, no quiero extenderme, la importancia hoy recae en las obras de arte. Voy a dar el paso a continuación a Mar para que nos dé unas pinceladas, y posteriormente, cuando acabe Ángeles su exposición, visitaremos la exposición. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Para mí es un placer volver a la Fundación Bancaja Segorbe. Ya son varios años los que vengo, y con muchísima ilusión. Cada año pues proponemos nuevas propuestas, sobre todo, y lo más importante es que todos son obras de la colección Fundación Bancaja. La Fundación Bancaja tiene una colección de arte privada. Lógicamente somos la institución privada que más obras de Picasso tenemos del mundo. Tenemos también una colección de arte contemporáneo, entre las cuales pues se encuentran las obras que vamos a presentar. Valenciano, importantísimo, y eso pues es sumamente preciado para la Fundación Bancaja Valencia, en el que las delegaciones tanto de Sagunto como de Segorbe pues se puedan beneficiar de todos estos fondos artísticos. Para mí personalmente también es un placer haber podido realizar esta selección de Joaquín Micha Vila, porque tuve la suerte de conocer al maestro. Soy muy allegada a su familia, y para mí, pues independientemente de que siempre que realizo los comisariados, las exposiciones y las selecciones y demás, pues es con mucha ilusión. En este caso aún es mayor, debido a que Joaquín Micha Vila pues era, entre comillas, uno de mis artistas favoritos. Joaquín Micha Vila ha sido el maestro de maestros del paisajismo abstracto valenciano. De hecho, esta exposición se complementa con un audiovisual procedente de la Universidad de Valencia, cuyo título es ese, Micha Vila, maestro de maestros, que posteriormente veremos una sección, porque son 27 minutos de audiovisual, pero les invito a que vengan tranquilamente y lo visualicen, porque es un deleite extraordinario el audiovisual que presentamos como complemento a la exposición. Como bien ha dicho Vicente, la exposición es una serie de obras de las tres etapas más importantes de Joaquín Micha Vila. La primera, en la que inicia parte de las bases de lo aprendido en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que en esos momentos era lo que actualmente es el Centro del Carmen, eso era la Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Unas disciplinas realistas, como veremos arriba, donde los artistas pues a mediados de los 60 veían que ya estaban un poco ancladas en el pasado. Micha Vila, a partir de los 50, sale a Europa, se da cuenta que lo que ha aprendido en Valencia ya está sumamente anticuado, y entonces rompe totalmente con este realismo, con esta figuración, y crea pues un lenguaje muy matemático, muy cinético, que también lo veremos arriba, que es la etapa llamada constructivista, donde a base de cálculos matemáticos, geométricos y demás, realiza unas composiciones abstractas bellísimas, bellísimas, donde podríamos decir que en algunos casos se atisba cierto movimiento. Es lo que se llamaba en Europa el llamado OPART, o constructivismo geométrico abstracto. Y por último, ya en la tercera etapa de su vida, que se prolongó hasta prácticamente su muerte,
realiza un homenaje a uno de los paisajes que él consideraba más bellos de todo el mundo, por su belleza, por su luz, por su color, porque estaba junto al Mediterráneo. Chimo Michavila, como le llamábamos los amigos, era un artista muy mediterráneo. La conclusión de esta exposición, podríamos decir, lo veréis en la iluminación, que es una iluminación muy clara. Las obras también tienen mucho colorido, por ahí que hemos retomado el título, Chimo, Joaquín Michavila, el dominio del color, ¿eh? Pero son colores vivos, alegres, mediterráneos. Él era un amante de la vida, de la naturaleza y sobre todo de su Valencia, de su Valencia natal y, cómo no, de la joya que supone la Albufera. Vamos a ver una serie que se llama el Jack en Valencia es el Yago, el, perdón, el lago, y el Jack es, podríamos decir, la, la transfiguración del amor de Chimo Michavila de la Albufera en sus obras. Pero no buscaremos paisajes realistas como sus primeras etapas, sino que será un paisaje llamado el de abstracción lírica, donde el color es el verdadero protagonista de la obra. Es decir, los colores son los que nos transmiten nuestros, nuestras opiniones acerca de los cuadros, no la forma. Y en realidad pues, han sido unas obras seleccionadas con mucho rigor, donde abarcan las tres etapas del, de la evolución artística de Michavila, que se complementa, como ya he mencionado, con un audiovisual. Y aquí hemos también tenido la gentileza de la familia Michavila, que nos ha cedido una fotografía del archivo familiar del artista pintando cuando aún era muy joven. Su propia hija Carmen nos dio autorización para poder reproducirla y me dijo: Mara, aunque yo hoy no voy a poder estar, sí que estamos la familia en esta, podríamos decir, en este bonito detalle que ha tenido Carmen de cedernos la, la, los derechos de imagen. Sin nada más, luego arriba ya nos deleitaremos con la visualización de las obras. De nuevo, muchísimas gracias. Agradezco también a mi compañera María José Arnau y a Vicente por estar aquí de nuevo. Yo ya, pues, las veces que queráis y cuando queráis, repetimos y espero que, os, que les guste a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, pues gracias, Mar, porque nos has impresionado con todo. Y sí que me gustaría hacer una mención especial a Vicente y a todas las personas que forman parte de la Fundación Bancaja por traer tantas obras de grandes autores y sobre todo por hacernos sentirnos como en casa. Cada vez que entramos a este edificio yo creo que todos somos parte de ello y es por el trato que dais, por bueno, pues el cariño con el que siempre tratáis. Y sí que me gustaría pues, reiterar siempre nuestro apoyo como ayuntamiento a la Fundación Bancaja y a todas las actividades e iniciativas culturales que queráis traer. La Fundación Bancaja, pues bueno, una vez más vuelve a apostar por la difusión de la cultura y el arte en nuestra ciudad a través de la exposición de Joaquín Michavila, o Chimo Michavila, como dice, en la que conoceremos Joaquín. Chimo era para los amigos. Le conoceremos pues, a través de 20 obras, que es un pintor valenciano que ha sido abanderado de las vanguardias pictóricas desde la posguerra. Y quiero agradecer pues, de nuevo también en nombre de la alcaldesa que no ha podido venir esta tarde pues, la labor continua que realizáis los miembros de la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Segorbe, porque gracias a ella y junto al trabajo del Ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura con Marisa a la cabeza, nuestra ciudad se sitúa en el mapa cultural de la Comunidad Valenciana, a través de exposiciones como las de figuras como Joaquín Michavila, unos artistas pues, valencianos más relevantes. Hoy podemos y debemos manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Segorbe a esta labor que hace la Fundación Bancaja Segorbe y ya solo me queda invitar a todas las personas que estéis aquí presentes, a las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación, pues les invitamos a venir a ver esta exposición, a disfrutar de este autor, de este pintor y que, bueno, pues nada, que larga vida a la Fundación Bancaja, larga vida a la labor y a la, bueno, pues al gran trabajo que hacéis cultural y social para aunar y para hacernos sentirnos como en casa. Y bueno, la Casa Garcén es parte fundamental de Segorbe y muchas gracias, Vicente, por tu apoyo siempre. Gracias. Si queréis, vamos a ver una introducción al audiovisual, que es muy bonito, venimos a hablar, pero os invito a que vengáis a verlo porque es extraordinario. Yo me he documentado para realizar el texto de la exposición en este audiovisual y lo considero que habla muy bien
ya no solo de Joaquín Micha Vila como pintor, sino también de Joaquín Micha Vila como persona, que era extraordinariamente generoso con los amigos, con los alumnos. Él fue profesor de la Facultad de Magisterio y era generoso hasta lo indecible. Entonces, os invito a que hoy veremos un fragmento, porque es bastante extenso, pero invito a toda la población de Sogorbe y de la comarca del Alto Palancia a que vean la exposición y se complemente con el audiovisual de que hemos preparado. Muchísimas gracias. Gracias. Pensaba yo que gente en mí se vaya de la forma. Si le enseñamos a una persona a dibujar, no es para que sea un pintor profesional, sino para darle un medio de expresión y enriquecerse en cuanto regrese a la escuela. Y hoy, con toda la cantidad de información de que disponemos y del tiempo. Etapas definitivas de la pintura de Joaquín Micha Vila. Esta primera sala de aquí es la etapa del llamado realismo, de sus inicios, donde, pues, recién salido de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, pues aún no ha encontrado un estilo, podríamos decir, propio. Está en busca de lo que se llama la inspiración, y entonces lo que realiza son, pues, una serie de paisajes, de composiciones figurativas, en donde, pues, no llega a encontrarse a gusto, porque él sabía que esto que se estaba produciendo en estos momentos en Valencia, pues esto, por ejemplo, hacía 20 años que ya lo estaban haciendo otros maestros de la misma técnica, de la misma, podríamos decir, con las mismas formas de creación, perspectivas, planos de composición, etc. Entonces, claro, él sabía, porque a partir de los 60 ya teníamos más medios de comunicación, estaba la radio, y sobre todo estos jóvenes artistas de vanguardia tenían muchas ansias de conocimiento y sabían que en Europa esto ya estaba, pues, francamente anticuado. Entonces, esto fue lo que motivó a que Micha Vila saliera, estuviera en su estancia en Roma por un periodo bastante extenso, y desde la misma Roma, pues, conoció todo lo que se estaba produciendo en la vanguardia europea, entre ellos, pues, el cubismo, lo llamado suprematismo, donde, pues, todo es color, no hay forma, son todo abstracciones, etcétera, etcétera, hasta llegar, pues, poco a poco, a darse cuenta de que va a abandonar el realismo para llegar a formar parte de la llamada abstracción geométrica y constructivista. Entonces, en esta parte de aquí vemos cómo los inicios son realmente, pues, un paisaje de la manera clásica, pero, sin embargo, en este muro
de aquí, de esta parte, ya vemos cómo el paisaje de Venecia, que lo tenemos aquí, en su estancia en Roma, conoció la ciudad de Venecia y se sintió francamente prendada de su belleza. Ya vemos, igual que en este boceto para un mural que se realizó para una de las oficinas de Bancaja que había en Cardenal Belllón, cómo ya poco a poco va introduciendo el llamado arte cinético, el llamado cubismo, incluso espacial. Le gustaban mucho los futuros y entonces en esta generación de artistas de los 60, por ejemplo aquí vemos a un astronauta, el que el hombre llegara a la luna fue un hito que para Europa y para el mundo entero fue extraordinario. Como tal, pues este mural de aquí pues les realiza pues cierto homenaje a este nuevo mundo cósmico, cinético, constructivista y futurista. Entonces vemos como los paisajes cada vez se van haciendo más geométricos, como aquí por ejemplo pues la ciudad de Venecia, los palacios, ya vemos que son prácticamente pues unos cubos ensamblados. Y aquí ya vemos cómo el protagonismo, también es una vista de Venecia, pero ya este es un original, es un óleo sobre tela, cómo el protagonismo ya también va adquiriendo cada vez más, ya no la forma, sino el empleo del color. El color para transmitir los sentimientos propios a la hora de configurar sus obras. Esto es muy importante porque habrán artistas que lo podrán conseguir y otros que se quedan en el invento. También os habéis dado cuenta que la iluminación es muy fuerte, pero porque él siempre ha sido partidario de crear composiciones mediterráneas, blancas, limpias, extraordinarias, incluso reflectantes. En este momento pues vamos a pasar a esta sala de aquí que corresponde a la segunda etapa de... Ya tenemos la segunda etapa donde ya como profesor de la Escuela de Bellas Artes de Valencia pues considera que ya no procede a seguir pintando como realizó en su primera etapa, pues era un momento pues de génesis o inicio de Joaquín Michavila como pintor, hasta que en el 70 y pocos, a finales de los 60, principios de los 70, ya realiza las composiciones imbuido en este ambiente de cientificismo, de evolución, de cambio, de rigurosidad matemática, crea todas estas composiciones que es el llamado periodo constructivista, donde pues lo que quiere realizar es como una simulación de mecanos. Todas estas obras que vemos en esta sala está realizado basándose en criterios matemáticos y geométricos exhaustivos, porque tengo que decir que Joaquín Michavila, además de un pintor extraordinario, tenía un coeficiente intelectual elevadísimo, era listísimo, y cualquiera de sus obras, de todas las que vemos, se las estudiaba, se las analizaba, se las dividía, los planos de perspectiva, todo, era un erudito en cuanto a las matemáticas y a la geometría. En el audiovisual bajo, sí, cuando lo veáis más hacia adelante, veréis cómo incluso él, con escuadra, cartabón, al milímetro, reproducía en sus bocetos todas estas obras que veremos. Y en este caso volvemos a insistir en la importancia que supone para él el color. Son unas obras que, a pesar de ser abstracción pura, sí que transmiten sentimientos, transmiten unos sentimientos optimistas. Los colores que utiliza son unos colores que, en contraste con el negro, siempre aportan sentimientos, entre comillas, mediterráneos. Él era un pintor mediterráneo como otros muchos de su generación, como fue José Hernández Mompó, como fue el propio Horacio Silva, que también ha hablado en el audiovisual, y como fueron otros tantos que preponderaban la luz, la belleza, el colorido de nuestra zona del Mediterráneo, siguiendo un poquito la estela, pero ya con un punto de vista totalmente moderno, del maestro de la luz, Joaquín Sorolla. Retoman la idea de la luz en el Mediterráneo, pero ya realizan composiciones plenamente modernas.
en esta línea pasaremos arriba a ver ya su última etapa, que es la etapa en la que realiza una oda, un canto a la Albufera, que es en la serie denominada El Yar, donde pues ya ahí sí que ya plasma todo su amor hacia la luz y la belleza, ya no solo de la Albufera de Valencia, sino de la luz del Mediterráneo. Subimos y ya pues os invito a que vengáis a verla, vale la pena recrearse todas las veces que podáis. Vamos a subir. Esta la seleccionamos, se titula El motor y la casa, y la seleccionamos como imagen de la exposición porque es maravillosa, sencillamente maravillosa. Empezando por la base, es un cartón de color marrón reciclado, sencillo, y que Micha Vila lo utiliza, y las vetas del cartón las utiliza para luego simular los arrozales de la Albufera cuando están recién segados, que hacen como unas líneas. Pues estas líneas él las hace basándose en las vetas del cartón. Esta es una obra genial, es de una genialidad absoluta. Y además también porque está realizado con témpera, no está realizado con óleo. Y se titula El motor y la casa. Aquí ya vemos su, podríamos decir, homenaje a lo que es la Albufera de Valencia y los campos de los arroces, que tanto en todas las estaciones del año siempre tienen una belleza extraordinaria. Y aquí tenemos los cubos que hemos visto bajo, constructivistas, si los recuerdan ustedes, cómo los acopla para crear las casas y el molino, el motor de agua. Siguiendo con esta abstracción, pero en este caso ya compone de una manera figurativa la Albufera en su estado otoñal. Y la hemos seleccionado por eso, porque conjuga, si bien el colorido de un paisaje otoñal, también conjuga las etapas constructivista y la del paisajismo lírico, que será su última etapa. Que ahora vamos a seguir por aquí y veremos estas dos. He puesto estas dos obras confrontadas por dos motivos. Una, porque tienen una tonalidad cromática muy similar, y otra porque de aquí parte ya a la llamada abstracción lírica. Esto es, siguen siendo los reflejos del sol y de la luz del agua en la Albufera. Aquí tenemos una barca, esta se llama Barca en el Cenit, barca podríamos decir en un remanso. Detrás está el mar Mediterráneo, y entonces lo que ocurre es que cada vez sus pinceladas se van haciendo más enérgicas, se van haciendo más disformes, y va a hacer de tal forma ya este reflejo del sol en el agua, hasta tal punto de crear composiciones ya pseudo abstracta. Esta es la filosofía del Jack, que la hemos visto también bajo en los audiovisuales, y que será ya prácticamente toda su vida la que reflejará. Esto es la línea del horizonte, y estos serán los reflejos del sol y el mar sobre el lago de la Albufera. Y ya cada vez se va realizando composiciones más tendentes a la abstracción. En ese sentido, esta de aquí también es bastante más figurativa, y aquí lo que prepondera es los tonos anaranjados de los últimos días del verano en la desembocadura de la Albufera. Y en este sentido vemos cómo desde este paisaje figurativo realiza a su vez estas dos composiciones que luego posiblemente, si tú ves eso, pues no sabes perfectamente lo que es, pero en realidad volvemos a insistir en lo mismo, es el lago, pero realizado desde un punto de vista ya más abstracto, que es el llamada la abstracción lírica, porque lo que a él le importa de verdad es la expresividad de los colores, hasta tal punto de llegar a este de aquí, que es el Jack Taroncha, donde lo que es
totalmente una oda de color a estas puestas de sol interminables anaranjadas de finales de verano que se producen tanto en la albufera como aquí, que aquí tenéis unas puestas de sol extraordinarias, ¿eh? Sí, sí. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo, es el color, el dominio del color, el que Joaquín Michavilar aborda de una manera extraordinaria y a su vez hace un canto a la luz y al brillo y a la extraordinaria belleza del Mediterráneo. En esta línea ya vamos a ver las composiciones más abstractas y la última parte ya de la exposición, donde veremos que aborda otra vez el tema del jazz, pero ya no le interesa reflejar formalmente la belleza del paisaje, sino la belleza del color, ¿eh? Y que el color sea el que verdaderamente exprese al espectador los diversos sentimientos. Vamos a ver esta parte de aquí. Dolly, la casa. Fijaos, la casa está en negro, aquí también está en negro, pero estas obras ya son totalmente abstractas. Ya ha olvidado el realismo, pero de vez en cuando también le gustaba acordarse un poquito de su etapa y realiza composiciones, porque esta es del 81 y el motor y la casa es del 79, si no me equivoco. Entonces, que total hace 2 años, pero que quiero... 77. Pero que incluso en el propio 77 de vez en cuando le gustaba rememorar sus paisajes de la albufera. Y esto es con los rayos de sol sobre el horizonte, y esto es el reflejo en la albufera del cielo y la belleza del paisaje mediterráneo. Y de ahí se llama la serie El Jazz. Si tienes la suerte de saber qué es lo que significa, porque claro, si no, cualquier otra persona pensaría que es una composición abstracta. En este caso, él le interesaba más que reflejar el paisaje. Picasso decía que cuando abordas el paisaje ya te sale tan sumamente perfecto, te cansas de hacer lo que siempre has hecho y quieres cada vez innovar. Y en este sentido a Joaquín Michavilar le pasaba igual. Si esto lo llevaba haciendo desde que se inició en la Escuela de Bellas Artes, pues lógicamente al final lo que quería era pues una oda al color, y que sea el color el que a su vez exprese al espectador, pero que el espectador, muchas de las obras, aparte de llamarse el jazz, también se llaman sin título. De hecho, muchas veces el que nos estaba maquetando y los propios montadores me decían: mal, ¿cómo es que son sin título? Un artista, cuando menciona su obra sin título, es porque no quiere mediatizar las experiencias visuales del espectador con un título. Que tú sientas personalmente lo que consideres, porque si le pone título ya te conduce el espectador hacia una visualización, te dirige hacia una visualización y hacia una opinión hacia su cuadro. No, pero este de aquí se llama sin título, y este de aquí sigue siendo un paisaje de la albufera, y bajo también en estos cubos que vemos tan constructivistas, lógicamente la gran mayoría son sin título. Entonces, cuando a partir del siglo XX veamos arte abstracto o arte cinético o arte geométrico con composiciones denominadas sin títulos, es porque el artista no quiere conducirnos hacia una interpretación suya, sino que sea el propio espectador el que sea muy libre de apreciación y deleite. Pues, muchísimas gracias, y nada. Gracias.